las afueras de Canaán. ¡Fueron a despedir a José! ¿Qué pasó? ¿Se han roto tus bonitas sandalias? ¿Se ha ensuciado tu ropa limpia? ¡Qué pena! ¡Se ha despeinado su rizado cabello! ¿Aún quieres ser nuestro ser supremo? ¡Huérfano de Raquel! ¿Por qué no miras bien, José, a los que yacen arrodillados frente a ti? Ahora, ¿quién está arrodillado? ¿Tú? ¿O nosotros? Papá, ¿dónde está José? Se fue a la llanura con tus hermanos. ¿Por qué lo dejaste ir? Yo conozco el odio que sienten mis hermanos contra José. ¿Por qué lo dejaste ir? No te preocupes, hija mía. Él quería acompañarlos para poder recorrer la llanura. ¿Usted lo quiere a José, padre? Lo quiero, por supuesto. Pero tus hermanos insistieron mucho. Para obtener su confianza, no me dejaron otra opción más que aceptar. Estoy muy preocupada. No puedo hacer nada. He tenido muchas pesadillas. En ellas, José lloraba dentro de un sitio muy oscuro. Yo siempre he confiado en mis hijos. Van a traerlo de vuelta sano y salvo. Estoy comenzando a dudar de eso. Ahora, ¿quién está arrodillándose? ¿Tú? ¿O nosotros? Pídele a la luna, al sol y a las estrellas que te ayuden. ¡Déjame, Levi! ¡Déjame enviarlo con su madre muerta! No ¡déjame! Era lo que habíamos hablado. Acordamos otra cosa, Judá. ¡Ese acuerdo fue para que te calles! Pero yo no dejaré que lo mates. Nadie podrá hacerlo. Levi, deja que termine con esto. ¡Vamos! ¡De una vez por todas, hazlo! Pues será mejor que me mates a mí primero. Si no lo haces, le contaré todo al padre. ¡No! Deja tranquilo a José, o yo te mataré primero. ¡Oigan! ¡Ya no peleen más! No me dejaste acabar con él. Te arrepentirás por eso. Sé que Dios nunca nos perdonará. Yo te pido perdón. Perdona a Levi. Juro ante Dios que nunca pensé que te harían esto. Los profetas y sus hijos tienen que prepararse para las dificultades de la vida. Pero nunca pensé que fueran mis hermanos quienes me hicieran sufrir de este modo. ¿Por qué sonríes? Hace una hora, cuando me llevaron lejos de mi padre, me besaban y me acariciaban, y Judá prometía protegerme. Entonces me dije a mí mismo, quien tenga unos hermanos así, no debe temer a los enemigos, ni tampoco a los peligros. Pero mis enemigos fueron mis propios hermanos. Pobre quien no confía en Dios. Levi, ¿qué harás con él? Eso es obvio. Lo llevaremos de regreso. Sigue soñando. No te dejaremos regresar, y si es necesario, los mataremos a los dos. Sí. Piensa en otra cosa.
¿Qué debo hacer? Nos van a matar a los dos. Primero debo evitar que tus hermanos te maten y luego confiar en Dios. De acuerdo. Ofrézcanlo a las caravanas pasajeras para que lo lleven a un sitio lejano. Pero no podemos dárselo a los viajantes. Seguro sospecharán de nosotros. Eso es realmente absurdo. ¿Por qué no lo dejamos en medio del camino para que las caravanas lo encuentren? Como en un árbol o algo parecido. Será mejor esconderlo dentro de un pozo, para que al acercarse las caravanas a sacar agua, lo encuentren allí. Déjenme hablar a mí. Yo conozco un pozo cerca de aquí. Y además sé que las caravanas de Haas pasan cerca de allí. Si lo ponemos ahí dentro, lo encontrarán pronto. ¿Ah? Está bien, vamos. ¡Vamos! Gad, Neftalí, busquen el rebaño. ¡Vamos, vamos!